Experimental se inventó ahí entre los alumnos de castellano que había y se realizó, se hizo verdad el teatro experimental. Experimental es lo que significa experimental. Tú tratas de hacer algo y si te resulta, bueno, fantástico. Y si no, tienes que hacer otra cosa que va a ser experimental también. Porque lo más importante, teníamos una lista de cosas importantes para los que éramos miembros del teatro experimental. La lista indicaba que el público tenía que oír claramente todo lo que tú decías, hasta la última fila de la platea. Nos enseñaron a proyectar. No a gritar, sino que a decirle, oye, no decir, oye. Había toda una lista de cosas que servían para ser actriz o para ser actor. Yo tengo seguridad en lo que estoy haciendo cuando estoy sobre el escenario, porque me lo enseñaron. Me lo enseñaron Pedro de la Barra, que era el director. Era una persona sumamente brillante. Y realmente yo todo lo que sé de teatro se lo saqué de él, lo que enseñaba. Tú no puedes decir nada que no esté escrito. No puedes inventar. Yo me impresiono cuando voy al teatro ahora. ¿Cómo inventan? ¿Cómo hablan por su cuenta? No es bueno eso. Pierde la gracia, pierde... Es como si tú hubieras una pintura, esa, y te la rayaran por encima. No. Esposo, a su hijo, ¿en dónde más? Ha quedado en la ruina más completa. Ahora está en la acción. Raúl Ruiz era una persona que yo creo que era único. Y cuando a mí me dieron, tú sabes que me dieron el premio de teatro, ¿no? Y yo dije, pero ¿cómo me dan el premio y Raúl no lo tiene? Entonces, nadie en Chile sabía quién era Raúl Ruiz y nadie. ¡Oh! Mira, trabajé, pero hasta que se lo dieron. Él era una persona muy... Sabía. Era un creador. Estaba comprometido. Con lo que significaba lo que estaba haciendo, lo que es la obra. Y eso lo aprendí de él. Y eso era fantástico, fantástico. Y además tenía una cabeza impresionante. Una anécdota es que una vez íbamos a hacer una película. Y entonces... Él empezó a decir, recuerde el alma dormida, y yo le dije, aviva el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte. Eso es una cosa. Un momentito. Es que te quiera crochet, me pone tan nerviosa.
Las mantitas de los aleros son muy bonitos. Sí, son lindos. Pero el punto es tan difícil. Pero quedan tan bonitos. Es muy fácil, no creas, es muy fácil. Mire que quedan. Tendría que haber directores que están determinados para eso, ¿ves tú? Para que las cosas no sean feas, no sean vulgares, no sean... Eso es lo que uno tiende. Es triste porque es difícil que lo hagan. Tú ves una cosa en la televisión y realmente es barato. No sé. Yo lo encuentro que es muy fácil de hacer, muy al lote. Yo prefiero hacer textos de grandes poetas. Jara lo conocí, trabajaba ahí en el teatro con nosotros y era muy exacto, era una persona con la cabeza muy clara. Por ejemplo, estábamos haciendo él lo dirigió, íbamos a hacer por primera vez la remolienda, ¿no? Y entonces llega aquí un día. Faltaban 2 días para el estreno, una cosa así. Y entonces llega aquí, a esta misma casa, y me dice, oye, tenemos que conversar. Está mal, está pésima. Parece la viuda de Pablaza. Entonces tenía que buscar, él tenía que, porque como había mucha gente muy joven, que no habían... Entonces él se preocupaba mucho de eso, porque era un genial director. Y a mí no me había dicho nada, porque yo estaba haciendo las cosas mal. Y me dijo, no, ¿cómo? Pues si parecía la vida de Pablaza. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio, Bélgica? Cuando lo mataron, pues. Tú no te imaginas lo que fue eso. Es una cosa terrible. Yo habría matado a Pinochet. No, era tan terrible. Toda esa situación fue tan terrible que a mí me dejó un hoyo en la cabeza. Yo sí de lo que más me acuerdo es de eso. De aquí se veía la moneda y estaban la moneda la estaban tirando. Perdiendo. Sí. Fue tan terrible todo eso. Que no, yo no tengo, yo me pongo a llorar en general, porque es una cosa que no se pudo cambiar. Y nos fuimos de Chile nosotros. Nos fuimos durante 10 años. Para que el teatro sea bueno, tiene que dejar al público mejor de lo que era cuando sale. Eso, mira, esa era la primera palabra, la que se dice. Cuando tú vas al teatro no puedes decir, ay, qué lesera, o no. Tienes que decir, ah, qué bien, eso. Tienen que ser cosas que mejoren
la calidad del público. Un actor es como un médico. El médico tiene que mejorar al tipo que está ahí. Ese es su trabajo. Y el trabajo nuestro es eso. Que la gente salga con mejores calidad de cabeza. Los artistas mantienen al público, mantienen al pueblo, lo hacen ser mejor, ser más finos, saber más.